Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI. Crecer en esta zona es sentir el olor a la panela. Para mí es un orgullo ser nimaimense. Acá nacimos. Acá siempre los estaremos recibiendo con muchísimo amor. Y esto es solo un pedacito de lo que encontramos en esta tierra mágica. Bienvenidos a Nimaima, tierra de gigantes. Este es un municipio en la región del Gualibá, enclavado en estas hermosas y verdes montañas de nuestro querido departamento de Cundinamarca. Ser nimaimense significa ser un campesino jovial, alguien que labra la tierra, alguien muy amable, alguien muy querido, alguien muy hospitalario y alguien con mucho empuje de querer sacar su familia y todo el municipio adelante. Eso es ser nimaimense. El que viene a Nimaima no se quiere ir. Es un lugar lleno de magia, con cascadas, con caminos, con senderos, con todavía ese olor a molienda, ese olor a tarabajo, ese olor a campesino y sobre todo lleno de una tranquilidad mágica. Vengan a Nimaima, tierra gigantes, bienvenidos todos. Esto es magnífica región 13. Quédense viendo el canal 13. La magia que tiene esta tierra de gigantes se combina con el carisma de sus habitantes. Aquí no solo se trata de imponentes montañas y magistrales paisajes, sino también de los rostros que le dan forma a este territorio. Bienvenidos a nuestra casa, que es la casa de todos, nuestra linda Nimaima. Vamos a conocer. Estamos aquí en Aviayala, un lugar no solo para dormir, sino un lugar para despertar, donde podemos valorar nuestra linda naturaleza, respirar un aire puro y contemplar nuestras lindas montañas. Este municipio lo hace especial todo. Su gente, su naturaleza, todo lo que nos rodea es lo que realmente nos hace especiales. Lo más importante que tenemos es nuestra linda y hermosa naturaleza, la que tenemos que cuidar, amar, sobre todas las cosas. Las personas que vienen a este lugar tienen un lindo privilegio de no bañarse con jabón, con químicos, sino con jabón natural, el cual lo preparamos acá en nuestra casa. Y nos lo da nuestra linda naturaleza, que es un árbol que se llama Michú, y nos da las pepitas para preparar
el jabón natural. Aquí tenemos nuestras pepitas de Michú, con las cuales vamos a hacer nuestro jabón natural. Esto lo descubrimos hace muchos años. Recuerdo cuando era niña, mi mamá señora nos ponía a recoger estas pepitas para echarlas a un fondo para meter ahí luego la ropa. Entonces, desde ese entonces sé que estas pepitas producen jabón y son muy buenas para todo. Es un jabón bueno para todo. O sea, es para la ropa, para lavar loza, para lavarse el cabello, para limpiar los vidrios. Es súper, súper, muy, 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 muy buena. Con 3-4 pepitas podemos hacer un montón de jabón y tiene un aroma espectacular. ¡Hey, chicos del Canal 13! Bienvenidos a Animaima, nuestra tierra linda. Acompáñenme a conocer mi casa. Quisimos hacer un turismo que resalte la historia y la cultura de nuestra región. Por eso cada una de nuestras cabañas tiene un nombre dándole un reconocimiento a todas las comunidades ancestrales. Por ejemplo, acá tenemos Ochun, que es reina del agua, Cachí, que es luna de los pueblos guayú, Maleigua, que es el dios creador guayú, Pangea, que era cuando todos los continentes estaban unidos. Y cada cabaña que está construida con guadua, con palmicha, que era que antiguamente nuestros ancestros construían sus hogares. Y esto es solo un pedacito de lo que encontramos en esta tierra mágica. Cuando las personas vienen a este lugar, lo primero que encuentran es nuestro lindo cariño, nuestro lindo amor que tenemos para ellos. La naturaleza que nos rodea, el canto de los pájaros, el agua, una comida deliciosa que preparamos con mucho amor. Invito a todas las personas de Colombia y del mundo que vengan a conocer nuestra linda Animaima, nuestro lindo territorio, que tenemos muchas cosas lindas para que puedan disfrutar y valorar en estos lindos lugares que tenemos rodeados de mucha naturaleza y de muchas personas llenas de muchísimo amor para brindarles. En lugares como Animaima, resalta ese sazón criollo construido con fórmulas mágicas, en las que, por ejemplo, la hoja de plátano resulta ser una perfecta envoltura. Aquí, la gallina se cocina con amor. El carisma es un ingrediente en cada plato y la atención es la mejor. Bienvenidos a nuestro restaurante típico nativos de Animaima. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un fiambre, que es lo típico de nuestra región. Por este lado tenemos un rico y delicioso arroz con las vísceras de la gallina de nuestra región. Y por acá tenemos la sopita, que es el acompañamiento del fiambre. Lleva una rica y deliciosa carne salada, yuquita, papa y la gallinita. Voy a enseñarles cómo se prepara. Por acá llevamos un rico ojo, que es el que lleva la papa, la yuca, todos los ingredientes. Y de acá pasamos a armarlo. De acá vamos a armar el arrocito, que es el que va en una hoja de plátano, suasada en el fogón de leña. De acá pasamos a envolverlo. Y acá ya vamos a armar como tal el fiambre. Lleva la papita, como les comentaba, la yuquita. Acá pasamos a llevar la gallinita, que es una de nuestras proteínas. También lleva una rica y deliciosa carne salada, típica de la región. Un rico y delicioso patacón, también lleva hoguito. Y por último, el arrocito que llevamos envuelto en la hoja de plátano. A armar nuestro fiambre. Y de aquí pasa a una olla, que es donde se va a calentar y ya se termina. Listo.
buen provecho para los invitados. Importante, un rico fiambre siempre va acompañado de una deliciosa sopa, no lo olviden. Esa rica y deliciosa sopa lleva la proteína, o sea, el sabor de las gallinas de las, con las que preparamos el fiambre. Va así, lleva su arvejita, sus huevitos de la gallina, cilantrico y lista para comer. No lo olviden. El restaurante Nativo los espera. Quédense con Magnífica Región 13. Magnífica Región 13 por Canal 13. Bienvenidos a Camping El Cairo, un lugar emblemático aquí en la región del Gualiba. Tenemos un sendero, en este sendero guiado por nuestro padre Gonzalito Pinzón, nos muestra las bondades de la naturaleza, nos muestra las abejas para que nos ayuden en el planeta. Sembramos un árbol que ahora está necesario para la ayuda del planeta. Cuando empezamos el recorrido, vemos lo de las abejas, abejas muy especiales, las angelitas que nos dan una mielecita que nos limpian los ojos, y seguimos con el árbol que vamos a ir a sembrar más o menos a 150 metros. Les vamos explicando la importancia de sembrar ese árbol. Hemos sembrado aproximadamente 8.500 árboles ya, desde que comenzamos hace 10 años aproximadamente. Aquí es un sitio para que la gente se desestrese, para que cambie de ritmo, para que se salga de la rutina de la ciudad. Tenemos al final del sendero un sitio muy bonito donde tenemos peces y los muchachos, los niños o los papás le pueden dar alimento a los peces. Tiene que venir a Animaima porque está muy cerca de Bogotá y porque aquí van a pasar un día o dos muy especiales. Les tenemos muchas sorpresas donde los atendemos muy bien. Bueno, Animaima, Cundinamarca, es un sitio muy especial. La gente de esta región es muy amable, es muy cordial, es muy calurosa. Reciben al turista o al visitante con los brazos abiertos siempre, porque es para que la gente de Bogotá venga y se dé cuenta lo lindo que es la naturaleza, lo lindo que es trabajar acá y lo lindo que es cuidar la naturaleza. Bueno, y para toda la gente de Magnífica Región 13, los invitamos a que conozcan Animaima, Cundinamarca. Esta región es espectacular. Crecer en esta zona es sentir el olor a la panela. No es solo el turismo, nuestra región es panelera y el que visita Tobia respira panela, siente el olor a caña, siente el olor a aguapanela. Estamos en Tobia, centro poblado de Tobia, reconocido a nivel nacional porque en este lugar se practican deportes de aventura. Puedes encontrar rafting, puedes encontrar torrentismo, caminatas ecológicas, cabalgatas,
paseo en cuatrimoto, paseo en caballo y gran variedad de actividades que están al servicio de todos los visitantes. Lo que más le gusta a la gente es la riqueza natural que se presenta en el destino. Fauna silvestre es por lo que más es reconocido también nuestro destino. Los colaboradores dentro de las actividades están completamente certificados, capacitados para estas actividades y no van a tener el problema o el miedo que les suceda algo. Somos un destino completamente seguro en el momento de realizar las actividades. Extendiendo la invitación a todos los colombianos a que vengan y visiten Tobia, Cundinamarca, uno de los destinos favorables en fauna, en flora y a pasarla rico, ya que pues aquí podemos realizar deportes de aventura. No se desconecten de Magnífica Región 13. Sigan viendo Magnífica Región 13. La magia es la cercanía que tenemos con la ciudad capital, el clima que nos favorece muchísimo, los paisajes, el verde, la naturaleza. La calidad de personas que viven aquí, de verdad que los villetanos son personas muy amables, trabajadores, es muy amable, hay mucha amabilidad por donde tú pasas. Yo sí veía el Burger Master muy lejano, porque el Burger Master era una competencia solo para ciudades principales. Entonces yo decía, pues no van a voltear a mirar a los municipios y menos a esta parte de región de Gualibá que estamos como tan retirados. Cuando se abre convocatoria para municipios, yo dije, ahí fue. Nos toca hacer algo y empezamos a escribir, puse a mi esposo, mis hijos, escribamos, tenemos un restaurante en Villeta, queremos participar. Y ya llegó un correo cuando usted está postulado para participar, entonces siga tales instrucciones. Y yo dije, no lo puedo creer. Esta hamburguesa es muy especial, no les puedo revelar la receta, pero les voy a enseñar un poco de cómo la vamos a preparar. También lo veo como una catapulta, como una plataforma para lo que te decía al inicio, como para avanzar y alcanzar el éxito un poquito más rápido. Nos pedían que tuviera un ingrediente que resaltara y ayudara y fortaleciera la economía local, pues evidentemente y obviamente en ese momento ya teníamos construida una hamburguesa y esa hamburguesa trae panela. Por primera vez participar en un concurso y haber quedado de primeras fue demasiado importante. Nos alegramos demasiado con mis hijos y mi familia, que después del concurso realmente es cuando para nosotros empezó el Burger Master. Es ver que llegan muchas personas de otros municipios de Cundinamarca, de todas partes, eso es muy importante. A todas las personas que nos ven en Magnífica Región 13, los esperamos en Villeta. No pueden dejar pasar esta oportunidad de visitarnos y probar la hamburguesa. En esta región de la provincia de Gualibá, la fabricación de la panela es tradición. Aquí todo lo relacionado a este típico dulce se transforma en cultura y aporta en la industria de la región. Aguapanela para el tinto, para hacer limonada. Nosotros preparamos una salsa con limón, mandarina y panela y lo reducimos hasta que queda una salsita y eso con chorizo. Y una limonadita de panela con
bien frita. Eso es delicioso. El uso así fuera de doméstico para curar heridas. Cuando la herida es muy profunda o no quiere sanar, aplicamos emplastos de panela. Pero también se utiliza, por ejemplo, los animales cuando tienen heridas se les pone panela para que sane. La panela pues es, digamos que, un super ingrediente, un super alimento, porque adicionalmente que endulza, también nos alimenta. Y hay más de 100 usos, cremas, alimentos de diferente índole como postres, salsas, bebidas, infinidad de cosas. Y también medicamentos, cremas. Bueno, el proceso empieza con la siembra. El crecimiento de la planta hasta su punto para cosecharla dura 12 meses. Después de cosecharla se lleva a un sitio que se llama Pronte. Y ya después llega el día de la molienda, que se pasa por el trapiche para que exprima el jugo. Y el jugo va a caer a unas vasijas que llamamos fondos. Y de ahí se pone a cocinar hasta que ella dé el punto. La otra parte que queda es el bagazo, el cual se lleva a secado para volverlo combustible con el tiempo. Después del proceso de evaporación, se somete al secado y al tamizado. Y luego se saca, y es el último proceso que hacemos con la panela, es lo que se llama la polvorizada, lo que hacemos acá donde trabajamos. El proceso se demora más o menos media hora para que la panela se enfríe y poderla empacar. La panela es un alimento muy arraigado en la costumbre colombiana, ¿sí? A pesar de que no es una planta autóctona de América, se enraizó tanto en la población que se volvió un alimento esencial. Nosotros lo que hemos querido es darle ese valor que se merece a la panela. El producto que podemos consumir muchas personas, de lo que nosotros nos sustentamos, del trabajo de nosotros, y pues de la panela viven muchos, porque es un producto que muchos los podemos consumir, toda la mayoría de la gente. Normalmente es mi mundo desde muy pequeña, desde que nací, entonces la panela ha sido para mí mi vida. Para mí pues el trabajo más duro es la molienda, el realizamiento de la panela. Hay que levantarse uno a la 1 de la mañana todos los días, trabajar hasta las 6 de la tarde, es lo más duro. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.